Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Martes de Café con sabor a provincia. Empezamos el mes de septiembre con mucho ánimo, muy mexicanos y dando el grito. Pero tenemos hoy un programa muy interesante que nos presentan nuestros hermanos del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas de Puebla, con el título De más allá del escaneo digital. Nos los va a presentar su presidente, que es el doctor Ricardo Enrique Navarro Montiel. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Él tiene una maestría en ciencias estomatológicas con la especialidad de estomatología integral dentro de la UAP, especialidad de cirugía bucal en el CME y licenciatura de cirujano dentista dentro de la UAP. El Diplomado de Control de Infecciones y Bioseguridad en Odontología y Área Médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevas perspectivas de medicina bucal, periodoncia e implantes dentales en la Universidad Complutense de Madrid y en la UAP. Diplomado de Implantología y Rehabilitación Oral en Loma Linda University USA y en la UAP. Está certificado en el Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial AC
Está dentro de la Asociación Dental Mexicana y dentro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Preside el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Sección Puebla en el bienio 22-24. Pertenece a la Academia Mexicana de Estomatología Filial en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y es miembro de la mesa directiva vicepresidente en el periodo 18-20 y miembro de la mesa directiva en la comisión certificadora en el periodo 2017-2018. Doctor, bienvenido. Dejo en sus manos el micrófono para oír una interesante plática. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Pues buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente agradezco la invitación y poder estar presente a nivel nacional con un tema que desde mi punto de vista muy interesante. Muchos se han acercado conmigo y me han preguntado sobre la tecnología digital, si es conveniente hacer la inversión en este tipo de equipos, si realmente va a desplazar esa tecnología, la tecnología analógica, ¿cuál es el mejor escáner? Si un escáner intraoral o un escáner de escritorio o escáner de mesa. En fin, entonces siento yo que hay muchas dudas al respecto y es por eso que preparé esta pequeña charla que espero que aclare sus dudas. La charla la titulamos Más allá del escaneo digital, porque bueno, todos entendemos que el escaneo es para obtener un archivo STL. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué podemos hacer nosotros una vez que tenemos ese archivo STL? Entonces, como un preámbulo, todos sabemos que el CAD/CAM es diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora. Nosotros como odontólogos podemos obtener simplemente el CAD, que es el diseño adquirido por computadora, o bien el sistema completo que es también la manufactura asistida por computadora. Antes de empezar, esta tecnología, pues muchos la conocemos como algo reciente, pero vamos a hacer una pequeñita historia, porque realmente no es una tecnología que sea reciente. El considerado como padre de la tecnología digital en odontología es François Durette. Lo digital, lo que eran las impresiones digitales y sobre todo el diseño digital se utilizaba en la década de los 60, pero era una tecnología muy costosa que la utilizaban prácticamente la aeronáutica o la industria automotriz, porque eran los únicos que podían costear este sistema. En la década de los 70, François Durette trató de incluir esa tecnología a lo que es la odontología. Y de hecho, en 1973 presenta su tesis con lo que es la impresión óptica. Todavía tenía muchas cosas por hacer y no se había realizado en un paciente. De ahí, él siguió trabajando. El doctor Moorman, por su parte, también empezaron a aplicar esta tecnología a lo que es la odontología. Y en 1987 lanzan el sistema también muy conocido por nosotros, que es el sistema CEREC, que es reconstrucción con cerámica. Pero regresemos un poquito a François Durette. François Durette, en el año de 1973, presenta su tesis. No fue muy bien recibido por el gremio dental, porque no lo veía con mucha aplicación. De hecho, pasó un tiempo para que los que se dedican al laboratorio lo pudieran aceptar. Y fueron, de hecho, los que más se acercaron al laboratorio. Y en una entrevista ya preguntaban, ¿realmente esta nueva tecnología va a sustituir a la tecnología actual, o sea, a la analógica? Él pensaba que en unos 10 años era probable que la odontología pasara a un 100% virtual. Entonces estamos hablando que tiene más o menos unos 40 años en donde ya se hacían esta pregunta y la realidad es que aún no ha sucedido. Este pequeño video que tengo es el primer escaneo que fue en 1983, hecho por François Durette, de un escaneo intraoral. Vamos a verlo.
Sí, muchas gracias. Como podemos observar, este video fue hecho en 1985. Faltaban muchas cosas todavía por realizar. Fue hasta 1987 en donde realmente se hizo una corona cerámica, que fue con el sistema SEDEC. No han pasado muchos años y no ha cambiado bastante lo que es el sistema. Está compuesto de un escaneo, generar mallas en la computadora y producir así una imagen tridimensional y poder entonces hacer el diseño. Vamos a ver, antes porque está entrando muy fuerte este tipo de tecnología en lo que son los consultorios y más aún en los laboratorios dentales. La finalidad de hacer este tema fue porque algunos colegas se acercan y me dicen, oye, me gustaría invertir un escáner, en un escáner intraoral. ¿O cuál es mejor? ¿Un escáner para laboratorio? Entonces yo creo que la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es, ¿cuál es mi propósito dentro de mi consultorio? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta o qué es lo que hago todos los días? Dependiendo de la respuesta que tengamos de esto, es decir, si yo soy 100% clínico, pues realmente lo que a mí me conviene, si es que quiero entrar a este tipo de tecnologías, es un escáner intraoral. Tiene diferentes características que un escáner de mesa. Podemos hacer cosas diferentes. Vamos a poder escanear, vamos a poder obtener un archivo STL, podemos escanear directamente sobre el paciente o inclusive podemos escanear una impresión. Pero lo que varía va a ser el software que traen las casas comerciales. Si me gusta el laboratorio, entonces puedo adquirir ya sea un escáner intraoral o un escáner de mesa. Pero tengo que poner mucha atención en el software que trae el equipo. El software debe de ser un software para diseño. Y puede ser que nada más diseñe y todo lo que yo produzca lo mande a maquilar. Esa es otra opción, que también es un punto que las casas comerciales están vendiendo mucho. Bueno, tú escaneas y tu escaneo lo pasas a un laboratorio. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque debemos asesorar muy bien con la compañía que nos vendiera este tipo de escáner, que el software con el que viene el escáner intraoral sea para laboratorio, o por lo menos que nos permita escanear y dar los comandos básicos para que el laboratorio pueda abrir nuestro escaneo y pueda diseñar. De lo contrario, el laboratorio solamente recibe una impresión y sobre ella tendría que trabajar. Se puede hacer, sí, se puede hacer, pero tiene algunas limitantes dependiendo del software que estemos utilizando. Este es un escáner, todo el mundo lo conocemos. Hay de muchos tamaños. En promedio pesan entre 250, 300, 350 gramos. Hay un escáner que pudiera llegar a pesar abajo de 250, pero es más o menos lo que viene pesando en promedio unos 300 gramos cada escáner. Hay con puntas intercambiables, hay con puntas que son autoclaveables, tienen vida ciertos ciclos. Entonces, todo eso tendremos que preguntar a la compañía. ¿Es autoclaveable? ¿Cuántos ciclos nos va a durar? Pero sobre todo que tengan surtido de las refacciones en nuestro país. Hablando de los escáneres de mesa, son más destinados a quien hace el laboratorio. Tenemos este escáner, por ejemplo, el de Shining, que es un escáner de mesa donde vamos a escanear modelos. Hay cerrados, hay abiertos, y depende mucho la resolución que estemos buscando, porque eso también va a ir, lamentablemente, el costo del equipo. Hay equipos hoy en día que escanean a 4 micras, 5 micras de resolución. Para que nos demos una idea, un cabello humano tiene en promedio 70 micras de resolución. Entonces, un escáner puede llegar a escanear entre 4 a 15 micras, es un muy buen escáner. Hay escáneres que son muy económicos, pero escanean arriba de 200 o 150 micras de resolución, lo cual para hacer trabajos finos de precisión no nos servirían mucho. Esos escáneres están diseñados como para hacer escaneos y hacer diseños, pero no específicamente en odontología. Una vez que nosotros escaneamos con cualquiera de los dos escáneres, podemos pasarlo, una vez que tenemos el archivo STL, suponiendo que es para una corona, podemos pasarlos a producción. Puede ser con una fresadora para consultorio,
que son pequeñas, también están limitadas para el tamaño de trabajos. Puede ofrecer normalmente prótesis de una corona o prótesis fijas hasta 3 unidades. Y normalmente trabajan estas con agua, son fresadoras que trabajan en húmedo y se fresa disilicato de litio. Vamos a ver un pequeñito video. ¿Cómo trabajan estas fresadoras? Esos son los cubos de disilicato de litio. Ya vienen, pues prácticamente con la dureza final con la que va a salir la corona. Aunque hoy en día hay unos cubos de disilicato de litio que vienen con una suavidad, una dureza no la definitiva, se tiene que sacar de la fresadora y tiene que pasar a un horneado para que alcance su máxima dureza. Esto se hace con la finalidad de que sean más suaves para el fresado, menos desgaste de las fresas, pero al salir tenemos que meterlo al horno. Este tipo de sistemas funcionan perfectamente bien en un consultorio y podemos hacer restauraciones mucho más rápidas, con muy buena precisión, pero al salir tendríamos que tener nosotros un horno de cerámica. Entonces, esta práctica va encaminada para que vayamos viendo que okay, me gustaría tener un escáner intraoral. Si me gusta el laboratorio, bueno, tendría yo que tener una fresadora o puedo conseguir quien me maquile una corona. Pero si las quiero terminar, yo tengo que hacer la inversión en un horno de cerámica para que podamos darle el acabado final con el maquillaje a esas coronitas. O bien existen las fresadoras que son ya para laboratorios, son fresadoras mucho más grandes, pueden trabajar con 5 o con 3 ejes. Y estas fresan discos, como los podemos ver aquí a la derecha de su pantalla. Son discos en donde hay discos de metal, metal presinterizado, zirconia, hay disilicato de litio, resina calcinable, cera. Entonces podemos fresar prácticamente muchas cosas. Y después tendrán que ser procesados. Bueno, si se fresan en zirconia, van a tener el terminado del sinterizado de un horno. Se pueden fresar muchas coronas o estructuras en cera para posteriormente ser vaciadas, ya sea en técnica de inyección por cerámica o bien para metales, en fin. Podemos utilizar también resinas para poder fresar con resinas transparentes para guardas oclusales, para guías quirúrgicas. Esta fresadora tiene mucho más capacidad que la que les mostré antes, que es para consultorio. Estas normalmente se utilizan para laboratorio dental. Este es un pequeño video de cómo trabajan estas fresadoras. Estas fresadoras casi todas trabajan en seco. Son para fresar metal, para fresar zirconia. Tenía que ser una fresadora que trabaje en seco y húmedo para poder fresar disilicato de litio. El disilicato de litio siempre se va a fresar húmedo. Esta es una estructura que se está fresando en circonia. Como viene presinterizada, o sea, es muy suave, se fresa por parte del equipo con más facilidad, con menos desgaste, pero cuando se termina, tiene que pasar un proceso en un horno desinterizado que es para que alcance su máxima dureza. Después de ahí, montar cerámica, si es que se va a utilizar cerámica estratificada sobre la estructura. Cementar coronas, si es que se hace una estructura como para coronas telescópicas, colocar cerámica rosa o algunas resinas de encía que son para estas técnicas. Realmente son unos equipos, desde mi punto de vista, bueno, a mí me gusta mucho esto, la tecnología. Son unos equipos muy bonitos, muy sofisticados, pero que comentamos al principio. Esta tecnología va a desaparecer la tecnología analógica. Desde mi punto de vista, no. Necesitamos muchas cosas todavía de tipo analógico. El laboratorio pudiera escanear a través de la obtención de un modelo digital, de un archivo STL. Puede convertir este archivo en físico imprimiendo un modelo.
Pero la realidad es que para el laboratorio, bueno, las impresoras tardan un poquito más o menos dependiendo de la calidad de la impresión, de la impresora, perdón, pero hay que imprimirlo. Entonces, yo creo que sigue siendo más fácil tener un modelo en yeso, mucho más rápido, pero sin embargo es algo que se puede hacer. Pero pues encarecería un poquito los trabajos que mandamos nosotros a hacer al laboratorio porque pues, obviamente que tendríamos que costear la impresión del modelo. Pero para acabar ciertos trabajos, pues necesitamos tener un montaje previo. Depende mucho el tipo de odontología que queremos hacer y la complejidad del caso que estamos nosotros por restaurar. Tenemos que tomar impresiones, tomar un arco facial, preferentemente no utilizar articuladores, que son los oclusores, sino articuladores semiajustables. Y la ventaja que tienen estos equipos es que estos articuladores podemos tenerlos también de forma digital. Entonces se descarga el articulador y los valores que nosotros programamos en nuestro articulador físico se escanean y se reproducen en el software. De tal manera que cuando tenemos el trabajo ya terminado, ya sea una corona, ya sea un guarda, un desprogramador neuromuscular, una barra, cualquier trabajo que mandamos nosotros a hacer por diseño digital y manufactura digital, pues en teoría debería quedar exactamente igual en nuestro articulador, en donde terminaremos siempre con detalles mínimos. Entonces, desde mi punto de vista, pues sí se siguen necesitando de los modelos de yeso. En algunos sí podemos prescindirlo. Aparte de las fresadoras, ¿qué otra cosa podemos nosotros o qué otro equipo nosotros podríamos adquirir para terminar el proceso? Podemos adquirir las impresoras. Esta es una impresora que tampoco tampoco son tecnologías recientes. Esta es una impresora que trabaja por calor. Se utilizan filamentos y la punta las va calentando y va haciendo agregados. Nosotros metemos en el archivo y podemos ir a través de agregados reconstruyendo un modelo o reconstruyendo un guarda. Estas impresoras se utilizan más para otro tipo de prototipos en otro tipo de ingeniería. En odontología, las impresoras que utilizamos son impresoras por estereolitografía, donde utilizamos resinas líquidas. En un principio, las resinas eran muy frágiles, se rompían con mucha facilidad, tenían demasiada contracción, pero la realidad es que hoy en día ha mejorado muchísimo esto y la tecnología por impresión es una tecnología que está realmente empezando y que se va a desarrollar de una manera impresionante. Hay quien habla que podría llegar a sustituir a lo que son las fresadoras por la versatilidad. Entonces, hoy en día las resinas tienen agregados cerámicos, agregados de zirconia, tiene más material de relleno, lo que le da mucho más dureza y podemos obtener hoy impresiones de coronas o de trabajos de manera provisional con muy buen acabado de estética y con muy buena resistencia. Entonces, estas impresoras trabajan con resina líquida. Las impresoras más recientes ya son con tecnología LED. Tenemos una pantallita en donde se proyecta la imagen y a través de la luz, por medio de capas, vamos polimerizando y se van haciendo incrementos de capas hasta terminar el trabajo. Las capas pudieran ser de 10 micras a 100 micras. Entonces podemos tener trabajos de muy buena precisión. Ya se están desarrollando, de hecho, ya hay impresoras de metal, hay impresoras de cerámica, hay impresoras de PIC. Obviamente que la tecnología ahorita todavía sigue siendo muy costosa, pero en un futuro posiblemente sea más accesible, sobre todo para el laboratorio. Entonces vamos a poder imprimir trabajos definitivos sin ningún problema. ¿Qué pasa una vez que nosotros tenemos, ya sea con un escáner intraoral o con un escáner de cama, hacemos un escaneo y obtenemos un archivo? Los archivos que se manejan tridimensionales más comunes son STL. Por eso es que ahora escuchamos mucho que el laboratorio nos pudiera decir, pásame tu STL. Tienes un STL. Quienes se dedican a hacer alineadores dentales, pues hay que obtener un archivo, pasar el STL a la compañía que hace los alineadores dentales. Si es un laboratorio para hacer prótesis, de igual manera. Hay otro tipo de archivos que son el FBX o el OBJ.
que son menos comunes, pero también se utilizan, algunas compañías manejan este tipo de archivos. Y el PLI, que se ha incorporado recientemente, sobre todo en los escáneres intraorales, que se encarga de dar textura, transparencia y color a los escaneos. Por eso es que ahora podemos tener escaneos con o en color. Los escáneres de cama escanean de un solo color. Entonces, decía yo en principio ¿qué es lo que nosotros, para qué somos buenos? ¿Cuál es el propósito de poder adquirir un escáner? Bien, si yo me dedico a la ortodoncia, puedo obtener un archivo STL que es como este. Es un escaneo. Estos son archivos obtenidos de un escaneo en escáner de cama o en escáner para laboratorio. Escanean de un solo color. Los escáneres intraorales, algunos ya escanean con textura y con mayor textura y con color. Pero obtenemos un archivo STL. Tenemos los modelos, el superior y el inferior. Escaneamos también una malla de oclusión. Entonces, quien se dedica a ortodoncia, pues esto es lo que le piden las compañías. Si tienes un escáner intraoral, no necesitas más, solamente el escáner, y puedes mandar tus archivos STL para que las compañías que se dedican a hacer tus alineadores, con esta malla y con los otros dos modelos, pueden articular y pueden hacer tus alineadores. De esta forma se articula, ya tienen la oclusión ellos. Podemos obtener modelos, ellos pueden hacer los alineadores. Si queremos hacer un desprogramador neuromuscular o un guarda, como lo conocemos, de igual manera obtenemos un archivo, pero aquí sí tendríamos que pasar al software de diseño. Hay quien obtiene estos archivos y podemos apoyarnos de software que son inclusive gratuitos, los podemos descargar con facilidad de internet, o bien adquirir un software de diseño en donde podemos nosotros diseñar un guarda de oclusión. Este es el articulador que yo les comentaba. Podemos articular nosotros tomando nuestro arco facial, programando nuestros valores y después transmitir todos estos valores al articulador virtual y podemos hacer los mismos movimientos que hacemos nosotros de fuera. Este es un software de diseño. Podemos checar las lateralidades, reducidas, contactos. Y una vez que tenemos el archivo, mandamos a una impresora. Este es un guarda impreso en 3D. Hay resinas. Lamentablemente las resinas que son totalmente biocompatibles tienen un costo elevado por la investigación, por el desarrollo. No son tan económicas. Hay resinas que son mucho más baratas, pero pueden fracturarse y además pueden ser tóxicas porque no cumplen los requisitos para ser totalmente biocompatibles. Pero si vieron el video anterior, ese es el articulador digital y este es el articulador en físico. Entonces, en teoría, los mismos movimientos que hacemos en uno los tendríamos que hacer en el otro. Y este ya es el guarda impreso y pulido. Están muy bonitos, tienen una resistencia bastante aceptable, son muy cómodos para el paciente porque podemos controlar los espesores desde la computadora, en dónde necesitamos más, dónde necesitamos menos, entonces podemos tratar de hacerlo un poquito más cómodo para el paciente. Bien, si eres ortodoncista, también puedes tener tus escaneo de archivos STL para tus alineadores. La impresora para imprimir un guarda, pues obviamente tendrías que tener la impresora, pero puedes también ya mandarlos. Hay quien se dedica a hacer impresiones en 3D. Entonces puedes y no puedes tener la impresora. Tener la impresora, ¿qué implica? Aparte del conocimiento que tienes que adquirir para el escaneo, obviamente adquirir el conocimiento para el manejo del software y el manejo de la impresora. Hay impresoras que ya vienen programadas, simplemente pone uno, ¿qué quieres imprimir un guarda? Pues das el botón y en automático sale el programa de los tiempos que necesita para la resina y puedes imprimir. Hay impresoras que tienen un menor costo en donde tú tienes que manejar los valores, hacer diferentes pruebas para poner los tiempos de fotocurado de cada capa
y el espesor de los soportes que vas a colocar. Una vez que tienes esto, en caso de alineadores, siendo torcista, pues puedes mandar a la compañía que te hace tus alineadores. La compañía te va a enviar varios modelos impresos con sus acetatos. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Pues puedes archivar tus modelos. Puedes archivar tu modelo de forma digital. Te mandan tus alineadores. Puedes archivar tus modelos de forma digital, tus modelos iniciales, quizá tus modelos intermedios y tus modelos finales. Y los tienes en una nube, donde tú gustes, en una memoria, en fin. No tienes que estar almacenando modelos de yeso. Si necesitas, por alguna razón específica, que una vez terminado tu tratamiento, después de un tiempo, tu paciente no utilizó los retenedores, se movió un diente, puedes sacar el archivo y entonces sí lo puedes imprimir, bajar un acetato y volver a corregir tu tratamiento. Tiene muchas ventajas. Y no necesitas la impresora. Puedes, si no quieres meterte a nada de este tipo de tecnología, puedes mandar a maquilar, te lo regresan impresos y los puedes utilizar. Ahora, si te gusta, pues puedes entonces adquirir una impresora, que hoy en día tienen unos costos bastante accesibles. No son baratas, una buena impresora no es barata, pero comparado a hace unos 5 o 7 años, han bajado sustancialmente sus costos. Esos son unos modelos ya listos por tu software para que los puedas imprimir. Les puedes poner el nombre de tu paciente, le puedes poner la fecha y los puedes archivar. ¿Qué necesito para hacer esto? El escáner intraoral. Y si me gusta, una impresora. No necesito más. Si eres periodoncista, si eres cirujano, si eres implantólogo, colocas implantes, lo que necesitamos. Necesitamos solamente un software, digo, perdón, un escáner intraoral para poder escanear o tener el archivo STL de los maxilares, empatarlos a la tomografía y poder hacer la planeación quirúrgica. Aquí, las compañías se han dedicado mucho, se han enfocado mucho hacia la parte quirúrgica, ya sea periodoncia, cirugía o el que coloque implantes. Pero desde mi punto de vista, quien debería manejar la colocación del implante, si quiere ser una prótesis, un implante protésicamente guiado, es el rehabilitador. No necesariamente el rehabilitador tiene que hacer la cirugía, pero puedes escanear, puedes diseñar, puedes encerar, y una vez que tienes el encerado, como en este caso que estamos viendo en la pantalla, dirigir tu implante y canalizarlo a cirugía. Ya el cirujano, hablando de implantólogo, periodoncista, pues ya sabrá si hay que hacer cirugía previa de huesos y si se puede hacer el colocación del implante y colocar hueso, hacer este tejido de regeneración tisular, en fin. Pero si tú manejaste tu montaje, tu encerado de diagnóstico, escaneaste y lo empataste en la tomografía, en tu software para hacer la cirugía de implantes, la puede ser guiada y protésicamente guiada. Puedes imprimir tus modelos, hacer el encerado digital para planear la dirección del implante. Puedes obtener el provisional. Y en caso de que sea una cirugía guiada, utilizar tu guía quirúrgica, obtienes ya previamente el provisional, haces tu cirugía y en el momento de la cirugía, bueno, lo hace el cirujano y tú colocas el provisional sobre el implante si es que sí fue convenido por ambos. ¿Qué necesitas para esto? Un escáner intraoral y si quieres imprimir tus guías quirúrgicas, una impresora. Si no, pues obtienes el archivo de tu guía y la mandas a imprimir, te la regresan. Aquí, si eres un rehabilitador, puede ser que tengas nada más un escaneo digital con un escáner intraoral y poder hacer un encerado de diagnóstico para que si haces diseño de sonrisa, si vas a hacer una prótesis fija, puede ser tu encerado diagnóstico, el paciente te lo puede ver, tú puedes obtener el modelo, lo puedes imprimir. Entonces, una vez que obtienes el modelo y lo imprimes, puedes hacer tus guías de silicón para provisionalizar,
puedes hacer tus guías de silicón para colocar resinas, en caso de que hayas decidido hacer la reconstrucción con resinas, la técnica de inyección de resina, en fin. Pero aquí nuevamente podemos ver que si tenemos el articulador previamente cargado en nuestro software, podemos nosotros analizar muy bien la oclusión, cosa que a veces en los softwares que podemos apoyarnos, que son de forma gratuita, no traen el articulador, o simplemente si no lo tienes tú montado en un articulador, no puedes transmitir los valores que previamente tú decidiste para ese caso. Entonces, terminamos el encerado, checamos su oclusión. Podemos poner los dientes triangulares, podemos poner el diente más redondeado, el diente cuadrado. El paciente puede escoger qué tipo de diente le gusta y sobre ese puedes trabajar. Y una vez que ya tenemos el modelo, vamos a nosotros a obtener un archivo STL, que es el que vamos a pasar, o el laboratorio donde nosotros lo mandemos, lo va a pasar al software para impresión. Y vamos a imprimir nuestro modelo. También hay diferentes tipos de resinas. Y una vez que tenemos que poner, podemos hacer un acetato, podemos hacer guías de silicón, en fin, lo que nosotros hemos decidido. Y este es el tema que yo comentaba en un principio. Si tenemos una malla nada más de un escaneo sin comandos que activen el diseño de una corona, el diseño de la corona va a ser un poquito limitado. Pero si tenemos el software que es para diseño, nosotros podemos hacer mucho más cosas en el escaneo. Como por ejemplo, aquí podemos ver la línea de terminado, a dónde queremos la línea, el espacio para el cemento, cuántas micras queremos para espaciar el cemento. Podemos ver la parte interna, podemos manejar espesores del material, según el material que estemos utilizando. Dijimos el eje de inserción. Si el eje de inserción está mal, la computadora nos va a marcar en rojo. Cuando está bien, se pone de verde. Entonces nosotros desde el modelo, desde el diseño, estamos dirigiendo el eje de inserción de la corona. Si definitivamente no lo encuentra, pues entonces podemos nosotros rectificar y nuevamente volver a escanear. Este es un escaneo sobre modelos, no es un escaneo intraoral. ¿Podemos hacerlo con un escaneo intraoral? Sí, siempre y cuando, si queremos hacer diseño de las coronas, tengamos el software, que la compañía que compremos el escáner nos provea del software para hacer diseño. Si no, simplemente vamos a obtener una impresión que podemos pasar al laboratorio y el laboratorio va a diseñar sobre esa corona. Aquí está donde nosotros, en el software, podemos manejar los parámetros de la línea de terminado, la línea de cementado, el espaciador de cemento, los espesores mínimos dependiendo del material que vamos a trabajar. Podemos programar, por ejemplo, para metal 0.3, si vamos a trabajar metal, necesitamos un espacio muy, muy pequeño de 0.3 o de 0.5, y si nosotros nos pasamos de ese espesor mínimo, la computadora nos va a marcar. Estamos rebasando y no nos va a dejar avanzar. ¿Podemos modificarlo? Sí, definitivamente podemos modificarlo, pero ya son alertas y podemos garantizar que tengamos menos fracaso en nuestras restauraciones. Nuevamente checamos la oclusión y lo podemos producir. En el caso de implantes, si tenemos el software de diseño, porque eso me ha pasado a mí, que me han llegado algunos casitos que me dicen, oye, ya tengo la impresión para diseñar mi corona, pero es un archivo STL en donde no podemos nosotros hacer gran cosa. Si es un software de diseño, los comandos se ponen antes del escaneo y entonces le decimos a la computadora si vamos a utilizar un scan body, que es como el que vemos a la izquierda, o vamos a escanear directamente sobre un aditamento T-Base, como es el que vemos a la derecha de su pantalla. Dependiendo de eso, son comandos que grabamos en la computadora. Hacemos el diseño de la corona. Es una corona sobre implante. Si vemos ahí, tenemos un aditamento T-Base. ¿Qué ventajas tiene tener un software de diseño? Una vez que escaneamos la base del implante, nosotros podemos colocar el aditamento y en la computadora podemos cambiar el aditamento. Si necesitamos un aditamento que tenga mucho más altura gingival, menos altura gingival, mayor anchura, en fin, lo podemos escoger y una vez que nosotros encontramos el aditamento ideal, lo podemos ya solicitar en físico para poder terminar nuestra restauración. ¿Qué ventaja tiene esto también? Si nosotros hacemos un escaneo,
usando librerías y aditamentos digitales, la adaptación de la corona al aditamento va a ser muy precisa. De lo contrario, empiezan a tener un poquito de juego si es que quien lo diseña no manejó muy bien los espesores del cemento. Se puede hacer, sí, si manejas muy bien tus espesores, lo calibras, lo puedes lograr, pero en ocasiones no queda muy bien, empieza a tener juegos, cuando se cementa queda rígido, pero con el uso se empiezan a despegar. Podemos manejar la altura de la corona, manejar los espesores, estos simplemente son puntos de diseño. Podemos hacerlo más ancho, podemos hacerlo más delgado, en fin. Esto es lo que yo comentaba. Si se fijan, tenemos tres aditamentos, son iguales los aditamentos. El aditamento de su extrema izquierda es un aditamento con menos altura gingival, es decir, tendríamos que sumergir la corona mucho más dentro de la encía. El segundo es un poquito más alto y el tercero definitivamente queda fuera de la encía. Entonces, esto nos permite hacer un intercambio. No todas las marcas comerciales te permiten hacer estos intercambios, pero casi todas. Entonces, tú puedes ver cuál es el aditamento que mejor se acomoda en el caso clínico que estás manejando. Lo escoges y esto evita que tengas que comprar aditamentos que pudieras tener que volver a comprar, porque una vez que los abres no los puedes devolver, no puedes cambiarlos. Definitivamente hay técnicas, sí, puedes hacer un sondeo, medir cuánto tienes de milímetro la base del implante hacia el borde gingival. O sea, por eso digo, no es una tecnología que desplace lo que cotidianamente hacemos de forma analógica. Es una herramienta. No desplace, se complementa tu trabajo diario. ¿Lo puede facilitar? Sí. ¿Puede hacerlo con mejor precisión? También. Esta es una corona vista por la parte inferior. Si vemos en la parte inferior, tiene una muesca, que esta muesca entra en el T-base del aditamento que estamos seleccionando. Y esto evita que rote. Y entonces se defiende mejor ante las fuerzas de oclusión, de rotación, de tracción y de intrusión. Garantiza obviamente que un mejor implantado. Podemos escanear también sobre los aditamentos si queremos hacer trabajos sobre implantes como barras, por ejemplo, prótesis fijas, sobre aditamentos conocidos como aditamentos multi-unit. Podemos escanear directamente sobre la base del implante o podemos escanear sobre la base del T-base. Y entonces podemos hacer nosotros el diseño. Este es un escaneo de un encerado de diagnóstico sobre implantes. No voy a presentar el caso, simplemente nada más la parte de diseño, en donde sobre aditamentos multi-unit, o conocidos como multi-unit, estamos diseñando unas prótesis, se llaman todo sobre cuatro, four, all of four, en fin. Y estas estructuras las podemos nosotros mandar a fresar directamente en metal presinterizado, en PIC o en cualquier material que nosotros lo queramos hacer. Si lo vamos a hacer de forma analógica, pues mandar a fresar en cera o en resina calcinable, lo cual no es muy recomendable por la contracción que puede tener el metal, pero y el asentamiento pasivo sobre los implantes que debe ser. Pero son opciones. En software podemos diseñar la barra y al mismo tiempo podemos diseñar las coronas que van cementadas de forma telescópica sobre las estructuras. Obtenemos patrón definitivo, podemos ver formas, podemos ver texturas. El paciente observa su trabajo y él nos va diciendo: no, quiero el diente un poquito más cuadrado, lo quiero de tal forma, y podemos ir haciendo cambios y le podemos presentar opciones al paciente. Este caso, desde mi punto de vista, hablo a título personal, debe ser articulado. Articulado de forma analógica y después todos esos valores los vas a trasladar a tu escaneo y puedes reproducirlo en un articulador digital. Y realmente los ajustes que hacemos en oclusión son mínimos. Sobre todo si está esto articulado con un arco facial, porque está transportando todos los valores a lo que es computadora. Podemos hacer encerados de diagnóstico para explicarle a los pacientes cómo va a quedar. A veces nosotros podemos explicarle al paciente que podemos colocar unos implantes, podemos hacer prótesis fija, podemos hacer coronas telescópicas, podemos hacer coronas tres cuartos, podemos hacer carillas, pero a veces el paciente no nos entiende perfectamente bien de qué nos estamos nosotros
tratando de explicar. Pero si les mostramos un encerado digital, el paciente puede ver claramente de qué estamos hablando y puede tomar decisiones. Como comentaba yo hace un momento, es una tecnología que no desplaza, simplemente es una herramienta que nos puede ayudar bastante. Y como punto de venta, es muy buena. Muy buena porque el paciente entiende, el paciente ve y también el paciente compara. Y es muy probable que el paciente acepte nuestro tratamiento. Entonces tenemos un encerado digital. Aquí podemos decir, estos dientes se van, por eso no los tocamos. Los demás te quedaría de esta forma. El paciente acepta y si queremos nosotros hacer ya incrementos o reconstrucciones oclusales, bueno, podemos imprimir los modelos, hacer guías de silicón, reconstruir con resinas y para posteriormente hacer nuestros tallados. Si es que vamos a hacer un incremento de dimensión vertical, por ejemplo. Entonces, este es el encerado. Y después de esto podemos nosotros obtener el archivo STL. Fusionamos el encerado con el modelo para que se obtenga un solo archivo y entonces lo pasamos a la computadora y obtenemos los modelos de impresión. Entonces, ¿qué se necesita para hacer todo esto? Necesitamos, puede ser un escáner intraoral, desde mi punto de vista, preferentemente un escáner de laboratorio, porque tiene mucho más cosas. Uno no es mejor que el otro, simplemente tienen utilidades diferentes. Si tienes un escáner de mesa, pues puedes complementarlo con un escáner intraoral y tendrías el equipo completo. Pero si realmente te gusta y te quieres meter al laboratorio, pues un escáner de mesa, de cama, una impresora y posiblemente una fresadora. Puedes mandar a maquilar, si consigues quien te haga una maquila, pues puedes mandar a maquilar en lugar de tener tú la fresadora. Pero lo ideal es que tengas el equipo completo si es que te dedicas al laboratorio, porque puedes hacer trabajos para terceros. No sé si hasta aquí vamos a checar preguntas, doctora. Ya, es que no tenía el micrófono. Como ven, No, pues es muy una interesante la tecnología, plática y sobre todo de un nivel una muy alto, tecnología doctor. Lo estratosférica. felicito. Oiga, yo le preguntaría una cosa. ¿Qué es Dígame. mejor, tomar un curso para saber todo lo de CAD/CAM o primero comprar todos los aparatos? Yo creo, bueno, hablo de mi situación personal, cómo se dieron las cosas. Nosotros adquirimos el equipo y sobre el equipo las compañías te van capacitando. Si es lo más importante antes de saberlo manejar, yo creo que es saber para qué lo vamos a ocupar. ¿En qué utilidad le vamos a dar a nuestro consultorio? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Y dependiendo de eso, es la capacitación que vamos a recibir y el equipo que vamos a adquirir. Pero una vez adquirido, las casas comerciales nos dan la capacitación. La curva de aprendizaje no es, bueno, dependiendo de las habilidades de cada quien, pero es un poquito larga. Hay que empezar a trabajar, ensayo o error. Pero yo considero que la capacitación viene después con el equipo, pero sí información previa es para qué lo vamos a utilizar. Porque también creo que es algo muy importante saber qué es lo que vamos a comprar, por qué lo vamos a comprar, pero tener una muy buena relación con el laboratorio, porque a lo mejor compramos las cosas y si el laboratorio no tiene sistemas adecuados a lo que compramos, entonces no sirve de nada, si es que lo vamos a mandar al laboratorio, ¿verdad? Sí, definitivamente. Antes de hacer la inversión, bueno, checar con quién estamos trabajando nosotros y que tenga esta tecnología. Y entonces, podemos muy bien de acuerdo. Primero con la compañía decirle, bueno, ¿qué voy a poder hacer con el escáner? Porque hay escáneres que simplemente pueden uno obtener una impresión digital, no más. Y van muy enfocados, desde mi punto de vista, para ortodoncia, para implantes, para hacer planeación de implantes y guías quirúrgicas. Pero no te permiten más como hacer encerados. De ahí, una vez obtenido el archivo o el modelo digital, tendríamos que pasarlo a otro software, y muchos ocupan softwares que son gratuitos y donde podemos trabajarlo. Pero va a tener ciertas limitantes para el laboratorio. Entonces, preguntarle a la compañía, bueno, ¿de qué software me vas a proveer? ¿Y hasta dónde puedo llegar con este software? Porque definitivamente no es un software de diseño, porque es una versión para el laboratorio. Pero hay equipos que permiten marcar, por ejemplo, en caso de una corona, hasta la línea de terminado y después ya enviarlo.
Y la otra, habla con el laboratorio y dice, oye, tú tienes esa tecnología, si yo te mando un archivo con estas características, ¿qué podemos hacer? Y entonces así evitar problemas de que ya hice la inversión y lo que yo obtengo, pues no me pueden producir nada en el laboratorio. O con quien yo trabajo, pues no maneja esa tecnología. Entonces sí hay que investigar muy bien todos esos puntos antes de hacer la inversión. Pero de que es una buena inversión, lo es. Desde mi punto de vista, lo es. Siempre cuando, bueno, Sí, la podemos sí hacer, ¿no? vale la pena siempre los sepamos adecuar a nuestras necesidades y sobre todo que aprendamos a usarlo muy bien, porque pues a lo mejor está de adorno, ¿no? Y no, el chiste es usarlo como se debe, me imagino. Claro. Oiga, otra pregunta. ¿Este tipo de sistemas ya se están dando en las universidades o definitivamente solamente es con las empresas? No, ya, hay universidades que tienen la inversión de los equipos y ya trabajan esta tecnología. Desconozco sinceramente hasta qué punto el alumno pudiera manejarlos, ¿no? Pero ya las universidades están ya incursionando en esto. Y yo no me extrañaría que en un futuro no muy lejano hubiera ya una carrera de diseño de prótesis dental digital. Sí, por supuesto. Está súper interesante, sobre todo que pues se está llevando a la perfección, ¿no? Cada detalle, cada pues todo a detalle y todo muy bien y como lo técnico pues es más perfecto, ¿no? Más perfectible. Y hay que saber, pero hay que saberlo utilizar, si no lo sabemos utilizar, pues lo vamos a tener de adorno. Claro, y tomar en cuenta algo, no solo es adquirir el equipo, hay que, y bueno, adquirir el equipo, recibir la capacitación para el manejo del equipo, sino también si se va a adquirir algún otro equipo adicional como una impresora 3D, pues obviamente adquirir la capacitación para manejar la impresora. Y son, en el caso de personas que ya egresaron, que no les tocó la capacitación con estos sistemas, pues hay que invertirle un poquito más en la capacitación, en el manejo de los equipos, pero no nada más es comprarlos, o sea, sí hay que hacer una buena inversión en tiempo y sobre todo en capacitación para poder tener estos equipos. Pero yo creo que es una tecnología que se puede adquirir, que es una herramienta adicional a nuestro trabajo y que nos puede ayudar bastante. Sí, me están comentando aquí nuestros colegas que ya en algunas universidades ya se usa este tipo Sí. de herramienta como CAD/CAM y etcétera, pero pues como que esto es como que muy específico y saber utilizar pues la impresora, la recortadora, si es para prótesis, si es para operatoria, si es para implantes, si es para ortodoncia, bueno, cada quien debe tener su tipo de acción, ¿no? Para cada una de las cosas, que eso es lo que se me hace que es muy, muy interesante. Sí, Oiga, doctor, definitivamente. Dígame. yo le quería preguntar, en el caso de las protecciones oclusales, usted decía que es un tipo de resina el que se utiliza. ¿Por qué ese grosor y qué tipo de resina? ¿Para protección, para guardas o para Guardas reconstrucciones oclusales, sí. oclusales? Ah, para guardas oclusales. Bueno, es que depende mucho el caso. Dependiendo el tipo de mordida, pues definitivamente Sí. va a ser el espesor que tengamos que dar en la parte oclusal, porque tenemos mordidas muy profundas, lamentablemente tenemos que incrementar demasiado la dimensión vertical para poder hacer un espacio interoclusal suficiente para que no se fracturen las guardas. Pero en ese punto lo que dicta es el tipo de oclusión, el espesor que utilizamos en las caras oclusales. Pero el espesor de los flancos vestibulares, nosotros lo podemos controlar dependiendo cuando ya conocemos la dureza de nuestra resina, la resistencia de nuestra resina, podemos manejarlos con espesores de 1.5, 2 milímetros, 2.5, dependiendo el tipo de retención y la dureza que tengamos de la resina. Entonces podemos hacer resinas, perdón, guardas con un poquito menos de espesor en los flancos vestibulares, pero el oclusal lo va a dictar precisamente la oclusión del paciente. El tipo de mordida ¿Es que tenga. recomendable el uso de acetatos? Depende mucho de la patología. Los Ah, acetatos, ok. pues realmente no. Cuando tenemos una patología de ATM, pues lo recomendable son férulas rígidas que precisamente nos ayudan a desprogramar. A veces los acetatos
tiene un espesor similar en toda la superficie occlusal. Y el acetato acaba haciendo un contacto prematuro en distal, en segundos molares, o el último órgano dentario que tenga el paciente, y genera un poco de palanca. Entonces, realmente no es recomendable un acetato si el paciente tiene un problema de disfunción temporomandibular. Puede mantener que sea el diagnóstico, si tiene una artrosis, si tiene una capsulitis, en fin, y de ahí tendremos que diseñar el guarda, pero deben ser rígidos. Perfecto, muy bien. Pues no sé si alguno de sus colegas, ahí que se encuentra con ustedes quisiera hacer alguna pregunta o quisiera intervenir. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. No llegamos a la tecnología de la investigación. Pues llama la atención entrar esto de la digitalización. Lo mencionas ahorita que tenemos que prepararnos. Una inversión es saber para qué lo queremos. ¿Meternos más para el clínico o también enfocarnos hacia el laboratorio? Porque a veces estás batallando con el laboratorio. Quieres tú realizar tu trabajo. A lo mejor tener para hacer una corona, una incrustación, un puente de 3 unidades, creo que sería una alternativa y considero que. Bien, lo menciona, hay universidades que ya están realizando todos estos, especialmente la Universidad de las Américas, tiene ya todo este equipo. Los alumnos ya se les está planificando para que ellos interaccionen con esta tecnología. Yo voy también más allá de la innovación de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto la inteligencia artificial nos va a hacer tener sensores para diagnosticar ciertas patologías? Que eso es lo que me queda En duda. en duda. Bueno, definitivamente la tecnología digital, la inteligencia artificial, pues es algo que está como un boom ahorita en muchas áreas, pero yo considero que todavía falta un poco más de investigación para ver hasta qué punto, pero pues definitivamente la inteligencia artificial yo creo que en un futuro nos va a poder asistir en muchas cosas, definitivamente. Ok, doctor, si nos pudiera dar su mail No sé si para que alguien más alguno tiene de nuestros co colegas otra quisieran duda. hacer alguna pregunta o tener alguna duda de su intervención, por favor. Sí, no, por aquí no. ¿Una pregunta? Claro que sí, Ricardo. @rnavarro.mx. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues una vez más felicitarlo por su brillante plática. Se ve que es una persona muy detallada y muy programada para todas sus cosas. Y pues el nivel que nos presentó ahorita, la verdad, está súper bien. Lo felicito nuevamente y solamente Gracias. agradeciéndole su presencia en este programa. Y le vamos a entregar un diploma virtual, que Napo ya se lo hará llegar, por favor. Dice, el Colegio Nacional de Gracias. Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Enrique Navarro Montiel por su participación en Martes de Café con sabor a provincia con el tema Más allá del escaneo digital por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, septiembre 5 del 2023. Nuestro presidente, el cirujano dentista especialista en ortodoncia, José Antonio Villavicencio Limón. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. De verdad que sí tenemos mucho material para volverlo a invitar otra vez y tener un complemento de esta plática porque creo que sí nos dejó con muchas dudas y conocer más de su trabajo, más a lo mejor más casos o más proyectos que tenga, que sí son muy importantes para la educación de todos nuestros odontólogos. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, definitivamente sí podríamos organizar alguna otra charla, pero ya un poquito más clínica, en donde podamos ver algunos casillos clínicos y cómo se está aplicando este tipo de tecnología y cómo se resuelven esos casos. Con mucho gusto. Perfecto, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, yo les presento las siguientes conferencias que vamos a tener. Vamos a tener al doctor Marcelo Maccheroni, Conversaciones para la Acción.
el martes 12 de septiembre del 2023 a las 8 de la noche. Esto es por martes de café. Y en el aula virtual, la doctora, cirujano dentista especialista en pediatría, en parodoncia, perdón, Verónica Aguilar Fregoso, lesiones endoperiodontales, el lunes 11 de septiembre del 2023 a las 8 de la noche. Recuerden que todos estos programas los podrán ver por Facebook, por YouTube y por SNCD oficial de Facebook. Bueno, pues si no hay más que presentar, doctor, le vuelvo a dar las gracias, mi infinito agradecimiento por haberse presentado a la plática. Y para todos ustedes, amigos, les deseo la mejor de las noches, cuídense mucho y nos vemos la semana que entra con otro tema muy interesante. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.